Abra sus Biblias en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 14. Juan, capítulo 1, versículo 14. ¿Qué dice la Biblia en Juan, capítulo 1, versículo 14? Y el Verbo se hizo carne, y tabernaculizó entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Qué interesante, dice, y el Verbo se hizo ¿qué? Carne. ¿Y luego qué? Es decir, habitó. Diga conmigo, habita en mí. Mire, el tema que quiero desarrollar en esta mañana es un tema muy especial. De hecho, le he llamado al sermón de esta mañana, construyendo para la eternidad. ¿Construyendo para qué? Ya usted se va a dar cuenta por qué. Mire, en el plan de Dios para la humanidad, el matrimonio es la base de toda sociedad. Es decir, toda sociedad camina hacia donde el matrimonio camina, siguiendo las huellas que éste va dejando en la intimidad del hogar. Lo que enseñamos o lo que hoy usted y yo enseñamos a nuestros hijos es lo que ellos defenderán como normas de vida en el futuro. Por tal razón, por eso, Dios dejó al matrimonio para discipular a las naciones en el conocimiento y temor de Dios. Sin embargo, eso no es lo que hoy en día usted y yo estamos viendo, lastimosamente. El país es un reflejo de los matrimonios de hoy. Hay violencia, hay dolor, hay traición, hay desconfianza, hay amenazas, hay robos, hay mentiras, hay hipocresía, hay abusos, etcétera, etcétera. El matrimonio hoy en día está lejos de ser lo que Dios creó para él. Y escuche, aunque el mundo trate a través de las religiones, de filosofías, de psicologías, definir y darle el propósito al matrimonio, no pueden, pues el matrimonio fue creado por Dios, fue diseñado por Dios. Por tanto, amados, hasta que usted y yo no regresemos a eso creado, es decir, a ese diseño, el matrimonio no funcionará para lo que fue creado. Rápidamente quiero que veamos, porque lo que voy a hablar a continuación en algún determinado momento se ha hablado. De hecho, en los servicios de matrimonio se ha profundizado más en esto. ¿Y qué es, pastor? Lo que dice Dios acerca de que Él creó y Él diseñó el perfecto diseño de Dios. Y hay cuatro verdades que vamos a encontrar ahí rápidamente. Y quiero que vayamos a la Biblia una vez más. En el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26 al 28. Y vea qué interesante lo que dice la Escritura. Entonces dijo Elohim: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que repta sobre la tierra. Y creó Elohim al hombre a su imagen, a imagen de Elohim lo creó, macho y hembra los creó. Luego Elohim los bendijo, y les dijo Elohim: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, dominad sobre los peces del mar y las aves de los cielos, y sobre todo ser vivo que se mueve sobre la tierra. ¿Qué encontramos aquí? Rápidamente. La dignidad del hombre y la mujer es la misma. Ambos fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Vea qué interesante. Si quitamos a Dios de la identidad del hombre y la mujer, si quitamos su propósito divino, su creación divina, y les quitamos sus responsabilidades ante Dios, ¿qué queda, familia? ¿Qué queda? Un animal. Exacto. Un animal. Los animales no fueron creados a imagen de Dios, pero el hombre y la mujer sí.
Ese es nuestro valor personal. Ese es su valor personal. Esa es la primera verdad que encontramos en estos versículos que acabamos de leer. La segunda verdad que encontramos es: la misión de gobernar la tierra es para ambos. ¿Para quién? Para ambos. Es decir, juntos de la mano. Cuando usted se casó, se unió a su pareja para siempre. Ese es su complemento. Por tal razón, el día que uno de esos dos muera, ese complemento morirá para siempre. Qué interesante lo que encontramos en estos versículos. ¿Qué más encontramos? Tercera verdad que encontramos acá. Ambos no tenían manchas ni deficiencia. Eran puros. No había nada que se podía criticar de ellos. Venga conmigo. Mire, por eso es que luego, ahí mismo en Génesis, solo que en el capítulo 2, versículo 19 al 25, escuche, vea su Biblia lo que dice ahí, lo que dice la palabra de Dios. Veamos. Porque el Señor Elohim había formado de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los había llevado al hombre para que viera cómo los habría de llamar. Y así como el hombre llamó a cada ser viviente, ese es su nombre. Y el hombre puso nombres a todos los animales, a las aves de los cielos y a toda bestia del campo. Mas para el hombre no se halló una ayuda semejante a él. Entonces el Señor Elohim hizo caer al hombre en un profundo adormecimiento, y se durmió. Luego tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que el Señor Elohim había tomado del hombre, hizo una mujer, y la llevó al hombre, y el hombre exclamó: en verdad, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Por esto será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y el hombre y su mujer estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. Claro, no tenían nada de qué avergonzarse. No había impureza, no había perversidad, no había nada. No había egoísmo, no había lucha de poderes, no había ofensa, no había temor, no había tristeza. En esos momentos no quería mandar Eva. Ni tampoco habían golpes de Adán. La relación era perfecta. ¿Cómo era la relación? Perfecta. ¿Qué encontramos? ¿Qué otra verdad encontramos en estos versículos? Interesante. Aunque tienen igual dignidad e importancia, y ninguno es superior o mejor que el otro, ambos poseen funciones distintas. Por ejemplo, rápidamente, ¿sabía usted que por función al hombre lo puso a dirigir a su esposa? Es decir, este liderazgo masculino queda confirmado en dos maneras. A Adán le dio las órdenes de gobierno y luego él se las enseña a Eva. En segundo lugar, fue Adán quien puso su nombre a Eva, manifestando así su autoridad sobre ella. Por otro lado, vemos la función de la mujer. Escuche, ¿cuál es la función de la mujer? Ayuda al liderazgo de su esposo. Por tal razón, los dos cumpliendo estas funciones, poder gobernar y discipular junto a las naciones. Y esa es la razón. Por eso, somos iguales ante Dios y en dignidad. Pero eso sí, somos distintos y complementarios en cuanto a funciones. Ahora, amado, si esto fue así desde el principio, ¿qué pasó? Si Dios creó así, ¿qué pasó? Venga conmigo a Génesis capítulo 3, versículo 4 al 7, y vamos a ver qué pasó. Entonces dijo la serpiente a la mujer: ciertamente no moriréis,
sino que sabe Elohim que el día que comáis de él, se os abrirán los ojos y seréis semejantes a Elohim, conocedores del bien y del mal. Así, vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y que era el árbol deseado para alcanzar conocimiento. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, que estaba con ella, y él comió. Entonces se les abrieron los ojos a ambos, y se dieron cuenta de que estaban desnudos, y cosieron follaje de higuera, y se hicieron ceñidores para sí mismos. Qué interesante. Mire, ¿qué vemos acá? En primer lugar, dos cosas. El pecado de ellos fue múltiple. Por un lado, Eva desobedeció a su esposo. Es decir, actuó independientemente de la autoridad del esposo. Es decir, que se liberó de su gobierno y se gobernó a sí misma. En pocas palabras, no fue de ayuda. No fue de ayuda al esposo, sino un estorbo a la función que Dios había delegado en al hombre, es decir, a Adán. Dudó de Dios. ¿Por qué, pastor? Ah, porque le importó poco lo que Dios ya había definido para ella. Por un lado Eva, por otro lado Adán, escuche. Adán enseñó mal a Eva. ¿Por qué? Porque ella dijo, ni le toquéis. Y eso no fue cierto. Se dejó usurpar su liderazgo por parte de Eva. Por tal razón, Dios le recriminó a Adán cuando lo maldijo, diciendo, por cuanto has atendido la voz de tu mujer. Dudó de Dios también. ¿Por qué? Le importó poco la autoridad que Dios había dado a él, la autoridad que Dios le había delegado a Adán. Y eso pasa cuando el hombre no quiere poner autoridad. Y ojo, yo no estoy hablando de golpes, señores. Porque si nos vamos al principio, si somos bíblicos en esta mañana y vemos la palabra de Dios, en la Biblia no encontramos que Adán sometió a Eva con garrote. Eso no es autoridad. ¿Sabe qué pasó? ¿Sabe qué pasó con Adán y Eva? Que ambos no solo torcieron el diseño de Dios, la construcción que Dios ya había hecho, sino que invirtieron sus funciones, sus roles dados por Dios, y pecaron, señores, pecaron. ¿Y qué pasó ahí entonces? Pues llevándose a toda la humanidad encima. Mire, yo no quiero ahondar mucho en esto porque, de hecho, hago un paréntesis. Todo esto que estoy hablando, así rápidamente, en los grupos de parejas y de matrimonios, en las casas, se habla más profundo de esto. Cada punto se tarda como una semana. Cierro paréntesis, lo invito para que vaya. Aprovecho el comercial. Por tal razón, amado, es que vemos, en primer lugar entonces, que el pecado y la maldición del hombre y la mujer fue múltiple. Y en segundo lugar, ¿sabe qué encontramos? Que Dios maldijo al hombre y a la mujer. En Génesis 2:17 dice que experimentaron o iban a experimentar la muerte. En Génesis 3:16 a la mujer le dice que iba a parir con dolores. En Génesis 3:17-19 les dijo que iban a trabajar con dificultades. Y ahí mismo en Génesis 3:16 les dijo que iban a haber conflictos matrimoniales. ¿Por qué, pastor? Porque a la mujer dijo, y tendrás deseo de tu marido, pero él te dominará. ¿Sabe que la palabra dominará es igual a reinar? Es posición oficial. Dios dijo a la mujer que a partir de ese momento, a causa del pecado, ya no sería la codirectora del mundo, gobernando junto con su marido, sino que el hombre sería el oficial de ella, su rey, el que la gobernaría.
Ah, pero ¿qué provocaría eso en la mujer? El mismo versículo nos lo dice. Y tendrás deseo. ¿Sabe qué es interesante? Porque la palabra deseo viene de la palabra árabe que significa obligar, urgir, dominar y controlar. Dios lo que dice es que el deseo de la mujer a partir de ese momento sería gobernar, dominar, controlar al hombre. Es decir, robar su liderazgo. Pero el hombre al final terminaría por gobernarla. Eso sí, de una mala manera. En otras palabras, con la caída de la primer pareja, toda la humanidad cayó bajo maldición. Toda, absolutamente toda. Y una de esas maldiciones es la distorsión de la sumisión correcta de la mujer y la adecuada autoridad del hombre. La mujer ahora tiene una inclinación pecaminosa a usurpar la autoridad del hombre. Y el hombre, la inclinación pecaminosa de poner a la mujer a sus pies. Por eso es que el mundo piensa como piensa hoy en día. Por eso es que vemos tantas cosas hoy dentro del matrimonio. Por no entender lo que Dios ya construyó, lo que Dios ya hizo desde el principio. Por eso el mundo, el matrimonio hoy día, aún dentro de las iglesias cristianas, piensa como piensa. Que el matrimonio ha fracasado. Pero quiero que sepa que el matrimonio no ha fracasado nunca. La gente que piensa de esa forma es ignorante. ¿Por qué? Porque entonces lo que está diciendo es que Dios se equivocó. Y Dios no se puede equivocar. Mira, amado, el criterio de Dios para el matrimonio y la familia es el único criterio que puede producir significado, felicidad y satisfacción. Por tal razón, mire, si hemos de impactar al mundo, si nosotros hemos de impactar al mundo con ese criterio, es decir, el único, el verdadero, debemos de ser diferentes, usted y yo. Dios nos ha llamado a ser sal y luz en esta sociedad empobrecida, entenebrecida y decadente. Su responsabilidad, mi responsabilidad, nuestra responsabilidad es vivir una vida más elevada. Un nuevo modo de pensar, una nueva manera de actuar, una nueva manera de vivir, una nueva manera de hablar. Amados, no podemos pensar como el mundo piensa. No. No podemos actuar como el mundo actúa. No podemos hablar como el mundo habla o ponernos las metas que el mundo pone. Tenemos que ser diferente. Punto. Por tal razón, mire, la esperanza final de la humanidad es que al ver esa diferencia, es decir, cuando el mundo vea la diferencia en usted y en mí, es que los inconversos, es que los de afuera van a querer ser como los de adentro, es decir, los que están en las iglesias. Por eso es que mire, ¿cómo se construye entonces en pareja? Ah, pero debemos de entender algo. Y es que solo los que pertenecen a Dios, solo ellos, a través de la fe en su Hijo, comprenderán plenamente y aplicarán el poder y potencial de esos principios. ¿Cómo se construye entonces? Para que entendamos este punto, vaya a su Biblia. Creo que ese versículo no aparece. Génesis 2, capítulo 18. Ah, sí, excelente, qué bueno. Mire, para que entendamos esta parte, debemos entender algo muy importante. En esta frase que vemos en este versículo del capítulo 2 de Génesis, encontramos a un hombre solo en medio de una gran compañía. Pregunto en esta mañana, ¿necesitaba Adán más compañía que la que ya disfrutaba en el Edén? ¿Necesitaba más?
No. Oiga, ¿puede haber una mejor compañía que la de Dios? ¿Cómo? Claro que no. Pero vea qué interesante. Porque Dios mismo, sin embargo, fue Dios mismo quien dijo: no es bueno que el hombre esté ¿qué? Ah, no es bueno. Vea qué interesante esta parte. Esta parte es maravillosa. Mire, ¿qué pasó cuando Eva fue creada? ¿Qué pasó? Bueno, la sorpresa fue tan grande que ha de haber sido tipo así, letra mayúscula, número 64 y en negrita. Dijo, ¿what? Sí, porque mire, usted debe entender algo. Recuerde que lo único que Adán veía en ese momento eran jirafas, leones, gatos, caballos, avestruces, chuchos, todo eso miraba. Por eso que cuando él vio a la mujer, dijo, ¿sabía usted que los estudiosos, escuche esto, ¿sabía usted que los estudiosos del hebreo dicen que cuando él vio a Eva y dijo: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne? Fue una exclamación llena de asombro y regocijo. ¡Qué lindo! Claro, porque todo lo que miraba anteriormente era caballos a la par, elefantes a la par. Mire, esa sensación que usted sintió, hombre, cuando vio el que ahora es su mujer, el que ve que ahora es su hombre. Aunque usted diga, ay, mi vieja, ya le tripudo, ya. Eso no pensó usted cuando lo vio. Ah, ya todo calvo, ya, pero. Ah, pero al principio usted no lo vio así. ¿Me caso? ¿Por qué me caso? Pero vea qué importante. Porque aparte de que este hombre solo se encontraba solo y luego llegó a una compañía, y aquí viene una parte bien importante, y es que a la mujer Dios le da un título, le llama ayuda idónea. Y es que vea, la soledad del hombre Dios la llenó con algo de su propia vida, es decir, una ayuda idónea. ¿Sabe que la traducción sería como algo así? Mire, como alguien como él mismo. Es por eso que a nuestras esposas en algún determinado momento las llamamos mi otra mitad. O cuando los jóvenes andan ahí de coscolinos, ¿verdad? Dicen, ay, es que me hace falta algo para hacer complemento. Algo así. Pero fíjese, por otro lado vemos la llamada guerra de los sexos. Ha creado una confusión. Pues se pretende crear una competencia entre el hombre y la mujer. Lo que hace a un hombre y una mujer vivir como compañeros es su diferencia. Dígame usted si no es diferente a su esposa a usted. Hombre, mujer, dígame si no es diferente. Mire, Dios hizo al hombre para que fuera hombre y a la mujer para que fuera mujer. Por eso es que se ve muy feo cuando la mujer quiere ser hombre, pero aún mucho más peor cuando el hombre quiere ser mujer. La mujer es más romántica, soñadora, mientras que el hombre es más frío y por lo general está pensando en algo diferente. Hay una historia que quiero compartir rápidamente. Hay una historia de una pareja joven recién casados. Se van a una montaña y de repente están sentados y escuchan a lo lejos un sonido muy especial. Resulta ser que en la parte baja había un lugar donde estaba ensayando algo así como la banda, ¿verdad? Entonces estaban tocando así bien lindo y se escuchaban los coros espectaculares y la sinfonía. Y la mujer estaba, qué lindo. Pero por otro lado estaba el joven escuchando un sonido peculiar que nunca había escuchado en su vida porque nunca había salido fuera de la ciudad. Y escuchó a unos grillos cantar. Y en una de esas le pregunta y le dice a la mujer: mi amor, ¿ya oíste qué lindo se escucha? Sí, mi amor, le dice el hombre.
Nunca jamás había escuchado ese sonido tan espectacular de los grillos. La mujer estaba pensando en la sinfónica, en aquello tan rico que se escuchaba, pero el hombre estaba escuchando a los grillos. Somos diferentes. Somos diferentes. Por tal razón, mire, quiero recordar algo, de hecho algo que aprendimos hace dos o tres semanas. Por eso es que Dios ve al matrimonio como algo maravilloso, algo especial, algo lindo, algo hermoso. Por eso es que Dios ve al matrimonio como una obra exclusiva. ¿Se recuerda que aprendíamos eso? ¿Se acuerda que aprendíamos de que Dios es el que une a dos personas? Que el matrimonio no es gloria de uno, no es gloria del hombre, es gloria de Dios. Aprendimos que fue el Dios el que la inventó. Y no solo eso, sino que fue el que une, el que ejecuta, el que presenta, el que lleva a la mujer. Aprendíamos que es el compromiso de dos voluntades. Es decir, la mezcla de dos mentes que expresan en sus emociones esa unidad perfecta que Dios ha hecho. Por eso, amados, por eso, mire, la plenitud de todo esto, ¿sabe quiénes son? Como estamos hablando de familia, ¿sabe quiénes son? Los hijos. ¿Quiénes? Claro, porque vemos salir un nuevo ser de esa unión de ellos. Y es aquí donde vamos a entender algo bien interesante acerca de cómo construir en pareja. La pregunta es, ¿cómo construimos? ¿Cómo hoy en día podemos ser de bendición, tanto en el hogar con nuestras esposas, la mujer con el esposo, en la familia, por ejemplo? ¿Cómo podemos construir en familia? ¿Cómo se construye? Mire, para que entendamos esto, quiero que vayamos rápidamente al libro de Jeremías. Y quiero que veamos algo muy importante en el libro de Jeremías. Jeremías 17, versículos 7 y 8. ¿Qué dice? Bendito aquel que confía en el Señor y cuya confianza está en el Señor. Será como árbol plantado junto a las aguas, que extiende sus raíces junto a las corrientes, y no teme cuando viene el calor, pues su follaje estará frondoso, y en el año de sequía no se preocupará, ni dejará de dar su fruto. Mire, los ideales de las generaciones pasadas determinaron nuestro sistema actual de valores morales y espirituales. Y de igual forma, nuestra generación moldeará la cultura y la espiritualidad del mañana para nuestros hijos. Por ello, la pregunta es si como padres cristianos estamos o podremos proveer sombra a nuestros hijos. Si como árboles frondosos nos levantamos en medio de un desierto sofocante de valores anticristianos, en un mundo anticristiano, para ser así o para asegurar que ellos, esos que van creciendo, crezcan, maduren en la búsqueda de la gloria de Dios en medio de su quehacer profesional. ¿Y por qué no? En medio de ese quehacer vocacional en su vida. Es por eso que, amado, rápidamente en esta mañana quiero responder a la pregunta, la siguiente: ¿estamos plantando los principios adecuados como padres en nuestros hijos? ¿O los estamos dejando a la intemperie en este mundo cada vez más sofocante? En esta mañana vamos a aprender algo bien interesante, y es que vamos a ver que el éxito en la crianza de los hijos se mide por lo que hacen los padres, no por lo que hace el hijo. Escuche, todo creyente verdadero, ¿cómo? Todo creyente verdadero que ame la verdad sabe que nuestra cultura
como un todo, se está desintegrando. En otros lugares ya está desintegrada. En lo moral, en lo ético, en lo espiritual. Y que los valores que nuestra sociedad abraza hoy en día chocan con los valores divinos. ¿Sabía usted que en 1971 salió un libro cuyo título manifiesta gran parte del centro del problema de nuestra cultura hoy en día? El libro se titulaba La muerte de la familia. ¿Cómo? La muerte de la familia. Escrito por el psiquiatra británico Dr. David Cooper, en donde él sugería que ya era tiempo de desechar a la familia. ¿Sabía usted también que en el año 1970 se escribió el manifiesto feminista de Kate Miller, que se llamaba Normas Sexuales, en donde se afirmaba que las familias debían de desaparecer? Debían de desaparecer. Lo mismo que todas las culturas patriarcales. ¿Por qué? Porque son más que instrumentos de opresión y esclavización de mujeres. El problema con este tipo de filosofías antiteístas es que comenzaron a formar una clase de jóvenes iconoclastas, es decir, rebeldes. Rebeldes a toda la figura de autoridad. En las universidades el adoctrinamiento fue pero tan fuerte que ahora los que fueron entrenados en ese sistema anticristiano de pensamiento son los que ahora buscan cambiar las sociedades. Un ejemplo le voy a dar. Hillary Clinton, por ejemplo, en su libro Se precisa una aldea, escuche, qué plan más diabólico. Establece un plan que dirigiera a toda América a la crianza de los hijos. Y que esa crianza de los hijos estuviera en manos del Estado y no de los padres ni de los abuelos. Que el gobierno supervise lo que los padres enseñan a los hijos. Esto es a lo que los sociólogos llaman la cultura postmoderna o el postmodernismo. Es decir, las verdades absolutas como la Biblia, que es nuestra fuente de autoridad, porque me imagino que también es la suya, ¿o no? ¿Sabe qué piensa la cultura postmoderna? Que las verdades absolutas como la Biblia no existen. No existen. Al contrario, son un freno al progreso del hombre. Lo que dice la cultura postmoderna es que lo correcto es lo que el hombre sienta que lo es. Es decir, que ahora lo que la gente sienta ser y hacer es aceptable y debe ser tolerado. ¿Sabe cómo piensa la familia postmoderna hoy en día? ¿Sabe cómo es la familia hoy en día postmoderna? 11 cosas rápidamente. Sé que pueden haber muchas, pero rápidamente por cuestión de tiempo. Primera, es tabú pensar que la Biblia y Dios deben ser las normas morales y éticas de la conducta humana. Dos, el divorcio es una necesidad si mi integridad mental está siendo atacada. Tres, las diferencias de género deben ser eliminadas. Cuatro, la posición de cabeza de familia puede ser de cualquiera, no de un hombre. Así piensa la familia postmoderna. 5. Las mujeres casadas y con hijos se realizan en el trabajo y no como madre. 6. La diversión, el ocio, ver televisión, estar en el internet es el deporte de la familia.
7. Podemos criar, podemos abortar, perdón, podemos abortar hijos no queridos, pero no podemos maltratar a los animales. Ocho, la promiscuidad sexual es un derecho de los hijos. 9, congregarse es una opción, ya no es una necesidad. Escuche la número 10. Las doctrinas dividen. Ay, pero el amor tolerante, ese une. La última, los padres no deciden, sino los hijos. ¿Qué quieres comer, hijo? Comencemos desde ahí. ¿A dónde quiere ir el niño ahora? ¿Esto vas a comer? Porque solo esto hay. Pipián con huevo vas a comer. No me gusta. Mi hijo mayor hace años me dijo: papi, no me gusta. ¿Y por qué no te gusta? Porque no me gusta. ¿Ya lo probaste? No. ¿Y entonces por qué dices que no te gusta? Tienes que probarlo primero. Si lo pruebas y no te gusta, entonces la cosa es diferente. En el primer culto al final se me acercó un padre y me dice: ay, pastor, qué interesante eso. ¿Sabía usted que mi hija es una adolescente y está rebelde? Rebelde, la condenada, me dice. ¿Y qué pasó? Le digo yo. Pues no, quería su privacidad, la nena. Le echaba llave al cuarto. Ay, ¿y qué hizo, hermano? Y yo ahí iba, queríamos saber. ¿Y qué hizo, hermano? Le digo yo. ¿Sabe qué? Quité la puerta del cuarto. Pastor, ese es abuso. No. ¿Quién manda en casa? Y no estoy hablando de machismo, señores. ¿Quién manda en casa? ¿Sus hijos o usted? Papá, ¿y por qué me quitas la puerta del cuarto? Pues aquí no hay privacidad para nadie. Ahora, ¿qué ha provocado esto? ¿Qué ha dado resultado? Mire, rápidamente, un ejemplo le voy a dar. Un ejemplo claro es lo siguiente que voy a decir. La ley Lepina es una muestra de ello. Una ley controversial que, buscando ayudar al niño, le ha quitado poder a los padres y al concepto de familia. La disciplina hoy en día es cuestionada, la paternidad también. Por tal razón, amados, mire, hay un solo lugar. Hay un solo lugar en donde podemos encontrar las directrices para llevar a la familia al correcto funcionamiento y a los padres a la correcta crianza sobre sus hijos. Es que vean quién tiene la razón. Sí, dicen algunos. ¿Sabe qué es eso? Diga conmigo, la Biblia. ¿Usted puede decir mi fuente de autoridad? ¿Es la Biblia su fuente de autoridad? Entonces, enséñela, vívala. Mire, la clave no está en recuperar los valores de la familia, sino los valores bíblicos. El temor a Dios, el conocimiento de Jesús. Es decir, en otras palabras, más que una reforma se requiere redención. Y es que la redención es lo que necesitan las iglesias de hoy en día. Un cambio personal para lograr provocar un cambio social. Es decir, nacer de nuevo. Y esta redención, escuche, esta redención solo es posible cuando la iglesia hace su tarea.
hace la tarea de predicación, de enseñanza, de la preeminencia de Cristo y de todas las doctrinas. Hace un par de semanas un joven se me acercó y me dice: ¿sabe usted que me prohibieron venir a la iglesia de la otra iglesia? No le voy a decir el nombre. Usted está ahí, que lo diga, que lo diga. No, no le voy a decir. ¿Sabe que me prohibieron? ¿Y por qué te prohibieron? Mira, no vayas a la silla vos. ¿Por qué? Es que ahí solo de doctrina te hablan. ¿Y de qué quieres que le hablemos? ¿De cómo hacer que el sobaco no le quede sucio? ¿De qué quieres que se le hable? Por eso hoy en día las familias están como están. Por eso muchos hoy en día, aún dentro de las iglesias, por eso es que aún, escuche, dentro de las iglesias hay jóvenes que no se quieren casar por cómo ven a la familia. ¿Está construyendo usted para la eternidad? Porque no es para esta vida, es para la eternidad, señores. Porque nuestra vida no consiste en este mundo. Esta redención solo es posible cuando la iglesia hace su tarea. ¿Y cuál es esa? La de predicar, la de enseñar a Cristo. Por eso, amado, una vez más, Jeremías 17, 7 y 8. Escuche. Bendito aquel que confía en el Señor y cuya confianza está en el Señor. Será como árbol plantado junto a las aguas, que extiende sus raíces junto a las corrientes y no teme cuando viene el calor, pues su follaje estará frondoso y en el año de sequía no se preocupará ni dejará de dar su fruto. Escuche, familia preciosa. Dios. ¿Quién? Dios. Dios nos llama a cada uno de nosotros como padres plantíos de Jehová. En la Biblia somos árboles cuya función es dar frutos. Es decir, desarrollar un follaje frondoso que guarde de calor y proteja al que se acerque al que quiere descansar. La palabra de Dios, amados, es el agua viva para nosotros. No hay manera de desarrollar un follaje frondoso o proveer sombra para nuestros hijos si no estamos o no tomamos el tiempo de estudiar la Biblia formalmente. Más que programas, los padres cristianos necesitan aprender, creer y aplicar la Biblia. ¿Por qué? ¿Sabía usted que la Biblia, los padres nos manda dos cosas? Pueden haber más cosas, pero esta mañana quiero tocar nada más con dos. Dos cosas claras para con nuestros hijos que nos lleva la Biblia. Número uno, enseñar con diligencia la palabra de Dios. ¿Cómo? Con diligencia. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 7, dice lo siguiente. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Escucha el versículo 7, ¿qué dice? Y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando lleves a tus hijos de paseo. Ay, pastor, te quedas religioso. Sí, porque mire, hay situaciones que a veces cuando uno está con sus hijos, yo no sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa cuando ando con mis hijos y miramos ciertas cosas y me dice mi hijo: y papi, y eso es correcto. ¿Sabe qué hago yo? Aprovecho el momento para hablarle según la Biblia. La Biblia dice esto, 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 esto. Por favor, no me malinterprete. Yo no estoy diciendo que no vaya con sus hijos a pasar. No, al contrario, salga, disfrute. No, salga, disfrute. Pero vea lo que dice la Escritura. Y diligentemente las enseñarás ¿a quién? A tus hijos. Y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino. Cuando te acuestes. Anda a dormirte, mono, ya, apúrate. Si no va a venir el lobo. Y el mono va a acostar con... que ya va a llegar el lobo.
En vez de decirle que va a llegar el lobo, hijo, vente. Quiero que conmigo leas la palabra de Dios. Y luego, pues, te duermes. Y cuando te levantes, mire, el temor de Dios en los hijos lo enseñan y lo establecen los padres. Si los hijos no le temen a los padres, no le tendrán temor a Dios. Por eso pregunto en esta mañana, ¿qué pasa si un papá o una mamá no está estudiando la Biblia formalmente? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede en el hogar cuando el papá no conoce las sanas doctrinas bíblicas? ¿Qué sucede? ¿Qué serán sus doctrinas? Humanismo, ciencia, filosofía. ¿Qué va a enseñar a sus hijos? ¿Sabe cuál es el otro mandamiento o la otra orden que vemos de parte de Dios en la Biblia para nosotros los padres? Y que a muchos de ellos, algunos lo cuestionan. Pero señores, no lo dice la revista X, lo dice la palabra de Dios. ¿Y cuál es, pastor? Disciplinar. La Biblia dice en Proverbios 23, 13, 14: no escatimes corregir al muchacho. Si lo castigas con vara, ¿qué dice? No morirá. Y el versículo 14 dice: lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol, del infierno. Pues vaya. Proverbios 13, 24, ¿qué dice, Gerson? El que escatima la vara odia a su hijo. Oiga. Mas el que lo ama lo disciplina con diligencia. ¿Lo disciplina con qué? Sea diligente aún hasta en la disciplina con su hijo. ¿Sabe? La regla de oro es la siguiente: disciplina sin amor produce rebelión. Pero solo amor sin disciplina produce libertinaje. ¿Qué produce? Libertinaje. Un caso de rebeldía rápidamente lo encontramos en Colosenses 3:21. Mire, rebeldía. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no sé qué, se desalienten. Uno de libertinaje. Proverbios 29:15. ¿Qué dice, Gerson? La vara y la reprensión dan sabiduría. ¿Cómo? ¿La vara qué dice? Dan reprensión y ¿qué más? Dan sabiduría. Pero el niño consentido avergüenza a su madre. ¡Ay, qué lindo me pegó! Ay, aquí, otra aquí. Flojo. ¡Ay, qué lindo el niño la saliva! Flojo. No lo digo yo, señores, lo dice la Biblia. Por eso, mire, la unión de estos dos puntos anteriores, enseñar con diligencia la palabra de Dios y disciplinar, la Biblia le llama crianza, es decir, criar a los hijos. Ya para terminar, 5 principios para criar a los hijos en disciplina e instrucción del Señor. No voy a profundizar en cada uno de ellos porque tengo entendido que el Ministerio Reino Maravilloso de Jesús el próximo mes hará un taller para los padres, que desde ya están invitados. De estos 5 principios es interesante porque 4 para creer y 1 para hacer. El primero, los hijos son una bendición de Dios. Salmo 127 lo dice. Dice que los hijos son ¿qué? Una herencia de Dios. Ponga atención a esto rápidamente. Mire, si la Biblia dice que los hijos son una bendición, son una herencia, trátelos como tal. No lo trate como animales. ¿Por qué, pastor? Trátelos como seres espirituales. ¿Cómo así, pastor? Barajémela más despacio, suavecito. Ábreles, ábreles,
háblales, enséñales, enséñales la palabra de Dios. Instruye al niño desde pequeño. Y mire, ay, es que mi hijo está pequeño, 2 años tiene. Permítame. Dios, por gracia, me permite poder enseñar, ser maestro a niños desde 2 años de edad en la academia. Por favor, a mí no me venga a decir que los niños no entienden. Por favor, no me haga bruto a los niños. Los niños no son ningunos tontos. ¿Sabía usted que niños de 4 años, de 4 años, ¿cuánto? ¿Sabías tú, René Ferrufino, que niños de 4 años ya te están diciendo el Pentateuco? Ya te están diciendo los libros de historia y los libros poéticos. Dígame usted 3 del libro de historia. Niños de 4 años, por favor, no haga ver a su hijo como un tonto. ¿Sabe que niños de 5 años ya están viendo personajes del Antiguo Testamento? ¿Sabe usted que niños de 5 años, este mismo año, van a ver acontecimientos del Antiguo Testamento? Niños de 5 años. ¿Sabe usted que niños de 6 años, este año, van a ver los evangelios, la vida de Jesús? ¿Y por qué tanta Biblia, pastor? Porque es nuestra fuente de autoridad. La única excepción que puede haber que usted se deje mandar a su hijo es que su hijo le diga: papi, matricúlame en la Academia Cristiana Internacional. Es la única, es la permitida. Aclaro, no me dijeron que dijera esto. Los hijos son una bendición de Dios. Segundo, criarlos entonces es una bendición también. Si los hijos son una bendición, la crianza lo es también. No es una carga, es un privilegio. Y hágalo con gozo, porque es una bendición de Dios. Por tanto, o por lo tanto, hágalo de la mejor forma, hágalo de la mejor manera. ¿Cómo? ¿Cómo, pastor, lo hago? A la manera de Dios. Tercer principio: el éxito de la crianza no lo determinan los hijos, sino los padres. Hay muchos padres que piensan que tuvieron éxito o no por lo que sus hijos lograron en la vida, pero la Biblia no lo establece así, sino todo lo contrario. Es porque los padres hicieron, por lo que los padres hicieron por sus hijos en el nombre de Dios. ¿Sabía usted? Interesante esta parte, me encantó y quiero compartirla con ustedes. ¿Sabía usted que Dios contempla la posibilidad de que ante una buena enseñanza los hijos puedan desviarse? Proverbios 22:6. ¿Qué dice Gerson? Proverbios 22:6, rápido. Instruye al niño en el camino que ha de seguir, aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Instruya, 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 enseñe en el camino que ha de seguir, para que cuando él crezca no se aparte. No olvide, estamos en un mundo sofocante, anticristiano, antiteísta, donde las humanidades, la ciencia, la filosofía, todo eso abunda. Este versículo es interesante porque la idea no es de perfección, sino que no terminará rebelde, sino regresará. Cuarto principio: la principal influencia de los hijos son los padres, no los iguales. Mire, hay padres que piensan que sus hijos, cuando tienen problemas, es porque sus amigos han influenciado. Pero eso no es así. La responsabilidad es suya. La responsabilidad no es la influencia de los amigos.
es la falta de la influencia del Padre. Punto. Mire, el carácter de nuestros hijos no viene formado, no es genético. Se forma. Hable como hombre, camine como mujercita. Mi hijo mayor hace 3 años atrás le dice a mi esposa: mami, quiero de esa loción. Y la mami, muy inteligente, le dice: esta loción es mero rara, anda a probarla de papá. Y dije: es el momento. Y le dije: ven para acá, huele la de mujer, vea que huele rico. Sí. Ahora huele la de hombre. Sí, lo hice de esa forma expresiva para que él viera, porque es carácter. ¿Es qué? Es carácter. Pero huele la de hombre. Ven, te voy a echar. Grave error cometí. ¿Por qué, pastor? Porque hoy la loción 15 días me dura nada más. Tengo 2 hijos que cuando van para el colegio: papi, ya de loción. Ay. El carácter de nuestros hijos no viene formado, no es genético, se forma. Por tanto, a los niños debemos enseñarles lo que serán el día de mañana. El problema que ahora sucede no es la ausencia de los padres únicamente, sino la ausencia de su instrucción. Hoy en día vemos que han cedido la instrucción de los hijos a los maestros en los colegios, al Reino Maravilloso. Hay un padre me dice en el colegio: ay, me cuida mi hijo, ahí me instruye. Con respeto, hermano, le digo, no se haragán. ¿Sí? No se haragán. Yo nada más soy un agente que le ayuda acá, en el colegio, a que su hijo camine, aprenda. Pero quien nos va a instruir y enseñar es usted en su casa. Cuando un agente externo influencia el carácter de un hijo más que sus padres, escuche, esos padres ya han fracasado en sus deberes. Nosotros los padres, dice la Biblia, somos plantío de Jehová para nuestros hijos. Si no estamos plantados junto al agua de vida y no bebemos de ella y no la atesoramos en el corazón, no enseñaremos ni daremos esa agua viva a nuestros hijos. Por lo tanto, el engañador sí le dará agua, pero esa agua será venenosa. Y lo más triste, y si es posible en algún momento, nosotros mismos seremos los instrumentos sin saberlo. Número 5. Como dicen los mariachis, con esta me despido. Ah, bien sabe, ¿verdad? Número 5 es para hacer. Miren, debemos de creer, estudiar y enseñar formalmente la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 al 7, dice la palabra de Dios: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Sobre dónde van a estar? Claro. Y una vez más, versículo 7: y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ella cuando te sientes en tu casa, y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Amado, pregunto en esta mañana: ¿es su vida un ejemplo de consagración para sus hijos? ¿Es su vida un ejemplo de hipocresía e indiferencia a la voluntad de Dios? Usted es un árbol que se supone que su fruto es de justicia. Por tanto, amado que está en esta mañana, dele sombra a su hijo en medio de este desierto anticristiano. ¿Cómo, pastor? ¿Y cómo lo hago? Extienda sus raíces y beba. Jeremías 17, 7 al 8 dice: bendito aquel que confía en el Señor y cuya confianza está ¿en quién? En el Señor. ¿Será como qué? Como árbol plantado junto a aguas. Amado, extienda sus raíces y beba del agua viva. Pero beba, no solo remoje los labios. Es decir, no solo venga los domingos: pues ya escuché. Hoy estuvo ese pastor internacional, Joseph Sandy, ya estuvo. Ya. Suficiente, ya. ¿Para qué estudiar más la Biblia? ¿Para qué estudiar más la palabra?
suficiente, me basta, sobra. Beba, coma la palabra. El más grande problema de su hijo es uno solo. Escuche, por eso dije hace unos minutos atrás, es un ser espiritual. El más grande problema de su hijo es uno solo: el pecado que mora en él. El pecado que mora en él. Por lo tanto, amado, ¿qué necesita? ¿Qué necesita? Preséntele el evangelio. Preséntele el evangelio que proponga o que provenga de su boca. ¿Lo conoce? ¿Conoce usted la palabra? ¿Estudió usted la palabra? ¿Está enseñando a sus hijos? Termino. Salmo 1, del 1 al 3. ¿Cuán bienaventurado es el varón que no anduvo en consejos de qué? De malos. Y luego más adelante dice: sino que la ley del Señor está en donde? Es su delicia. ¿Se da cuenta por qué es importante que usted enseñe e instruya? ¿Instruya? Claro que sí. Porque cuando él crezca, esa ley del Señor va a ser su delicia. Versículo 3: será como árbol que, una vez más, será como árbol que plantado junto a qué. Y que luego dice que da su fruto. Ah, que da su fruto, ¿cuánto? A su tiempo. Y su hoja no. Y todo lo que él haga. Cierra sus ojos, Señor.